Alice es una rapaza de 16 años que padece de un trastorno llamado Asperger, por lo cual muestra dificultades para integrarse en la sociedad y no es capaz de comprender lo que siente y, por lo tanto, no es capaz de entender las emociones del resto de la gente. Por cuestiones de trabajo, los padres de Alice tuvieron que mudarse a una nueva ciudad y Alice tuvo que matricularse en un nuevo instituto. Función raíz. Represéntase mediante medias paralelas. Adiante. Hola, buenos días. Buenos días. Esta es Alice, a vosa nova compañeira. Espero que este ano te sintas cómoda nesta aula. Gracias. Todas. Hola, si queres que eu dar aquí. En el primer recreo, Alice sentase en un banco soa y una rapaza acércase a él. Hola, ¿está ocupado? Pasado un tiempo, Alice y Annie empiezan a pasar todos los recreos juntas y fixéronse muy amigas. ¿Qué te gusta hacer? Gústame cantar. Oh, ¿puedes cantar un trocinho de algo? ¿Comiaste esa de tu cambio? Sí, tráeme algo. ¿De qué se reirán? Yo también quiero saber el chiste. No veo nada. ¿Qué te parece si quedamos por la tarde y paramos tranquilas? Era sin archa una cosa. Vale. Llega conversa, pero faise tarde y marchan para casa. Al día siguiente, Annie no fue a clase y Alice pasó todo día sola. Buenos días. Al llegar a casa, Alice atopa una carta con una rosa seca enriba de su escritorio. Querida Alice, esta é unha carta de despedida. Non quero seguir loitando, dende que nacín sinto que debería morrer. Non estaba loitando contra soldados, estaba pelexando comigo mesma, entre vivir ou morrer, así que non me queda outra que provocar a miña morte. Todos estes anos estive intentando levar unha vida normal, ignorar a sociedade e ignorar todo o que me dicían para ver se se cansaban e paraban, pero non. Ser Asperger tamén unha vantaxe, non entendes o que te están dicindo, polo tanto, non te afecta, pero aínda así, sei o valeiro que se sente. Creo que é a única persoa que mereceu a pena coñecer na miña vida, e sei que non o entenderás. Pero dende o momento no que che oín cantar, non podo esquecer a túa voz. Estou enamorada de ti dende aquela. Estar enamorado é sentir que necesitas ver a esa persoa, estar con ela, conversar con ela, pasar o tempo ao seu lado, vivir momentos, sentir atracción, facer que as súas imperfeccións se convertan en perfectas, non importarche se é guapa, fea, alta, baixa, se padece algunha enfermidade, iso todo da igual se amas de verdade. Alégrome moito de haber pasado os meus últimos momentos ao teu lado. Quérote moito alá onde estea. Despois uns días de encontrar aquela carta de despedida, Alice decidira llevarle flores a Annie. Hola, Ani. Non sei como vou facer para chegar ao instituto e que ti non esteas. Non sei con quen irei dar paseos. Non sei a quen preguntarlle cando non entenda as frases feitas. Non sei con quen estarei nos recreos. Sinto unha dor no peito e un baleiro interior.
Tamén sinto que te necesito e a tua ausencia non me gusta. Non me gusta que non esteas comigo. Creo que eu tamén estou enamorada de ti. Sinto que és imprescindible para min e para a miña vida. E agora xa non vas a estar. Sinto que sen ti xa máis entendería ninguna expresión, ningún sentimento, ninguna emoción, nada. Sinto que ti lle deches sentido a miña vida. Moitas grazas, Ania.